Para esta octava práctica de laboratorio de introducción a programación y computación 2, vamos a cambiar de lenguaje de programación. Habíamos estado trabajando con Java, creando una aplicación de escritorio que se pudiera conectar a una base de datos MySQL. En este momento vamos a empezar a trabajar con desarrollo web y para eso vamos a utilizar el lenguaje de programación Python. Existen varios frameworks para trabajar desarrollo web con Python, quizás el más famoso de todos ellos sea Django. Es un framework muy robusto, sin embargo, como todos los frameworks que son grandes, tienen una curva de aprendizaje un poco mayor. Nosotros vamos a trabajar con un micro framework llamado Flask, precisamente por ser un framework más pequeño, tiene una curva de aprendizaje más pequeña. Además de no solo ser más fácil de aprender el framework, el lenguaje de programación también es más sencillo debido a que Python tiene una sintaxis más limpia. Una de las precondiciones entonces que deben tener es instalar Python y también instalar este micro framework, es decir, Flask. Para instalar Python en cualquier sistema operativo, solo busquen en internet algún recurso cómo poder instalarlo. En el caso de Windows, una consideración que deben tomar en cuenta, acá hay una captura de pantalla de uno de los pasos del proceso de instalación de Python en Windows 10, es marcar la casilla de verificación que está en la parte inferior, en donde dice Add Python, la versión a la variable path. Esto es muy importante porque esto significa que los ejecutables van a ser añadidos a la variable path, que es en donde se encuentran todos los binarios ejecutables del sistema. Y entonces desde cualquier terminal se va a poder invocar fácilmente a los programas que forman parte de Python, como el propio intérprete de Python o el entorno de desarrollo gráfico que es IDLE, que ya viene dentro del propio Python. También vienen algunas utilidades para poder instalar paquetes que van a ser necesarios para poder instalar Flask y pip. Si no se marca esta casilla de verificación, habría que añadir manualmente la carpeta donde están los binarios al path o utilizar la ruta completa del binario, que no es tan sencillo porque habría que empezar desde C, dos puntos, barra y toda la ruta hasta donde se encuentre ese binario para invocar a cualquier programa de Python. Así que si se marca esta casilla de verificación, se va a facilitar el uso posteriormente. Si se instala Python utilizando esa opción, entonces ya después se va a poder utilizar a pip para instalar a Flask fácilmente. Una anotación adicional es que se recomienda que instalen Python 3, porque todavía es posible instalar Python 2, pero las sintaxis son distintas y por tanto los programas que se ejecuten o se desarrollen para una versión puede que no se puedan ejecutar para la siguiente si se utilizan algunas de las funciones que fueron modificadas de una versión a otra. Si ustedes han instalado Python correctamente con esa opción, ustedes desde cualquier terminal, en el caso de Windows, puede ser el CMD, pueden invocar al intérprete de Python. En mi caso, que estoy trabajando en un sistema operativo Linux y tengo múltiples Python, voy a tener que poner específicamente Python 3. En este caso voy a poner la opción de versión para mostrar que yo estoy trabajando con la versión de Python 3.8.5. Como pueden ver, no tuve que escribir el nombre completo de la ruta donde está el binario. Esto es porque en mi sistema operativo la instalación de Python está incluida en la variable path. Lo que sí es también importante que hagan en este momento es entonces instalar Flask. Para eso van a utilizar al controlador de paqueterías de Python, que es pip. Pueden escribir algo como esto, install Flask. Y acá se instalaría entonces el micro framework de desarrollo de Flask. También pueden instalar alguna biblioteca para conectarnos a MySQL como PyMySQL, que en esta práctica no se va a utilizar, pero sí se va a utilizar en prácticas futuras. Entonces, pueden utilizar a pip para instalar estos dos paquetes, Flask y PyMySQL. Una vez entonces ya tengan instaladas estas dos paqueterías, ya podemos empezar a tratar de desarrollar una aplicación web con Flask. Para eso,
Voy a trabajar en mi carpeta home de mi usuario, es decir, en la carpeta principal de mi usuario. Por ejemplo, estos son los carpetas de archivos que están en mi usuario en este momento. Y lo que necesito crear es una carpeta para mi proyecto de Flask. Pueden crearla de forma normal con el entorno gráfico. Yo la voy a crear acá en la terminal. Makedir. Le voy a llamar Flask, simplemente Flask. Va a ser una carpeta. Se puede ver que acá se tuvo que haber agregado una carpeta Flask que está vacía. Me voy a mover entonces hacia esa carpeta y está vacía, no tiene nada. Se puede comprobar acá que no tiene nada en este momento. Y es aquí entonces en donde voy a empezar a trabajar mi proyecto de Flask. Para eso necesitamos un editor de texto o un entorno de desarrollo integrado, es decir, un IDE. Pueden utilizar cualquiera de estos. Puede ser algo tan básico como un bloc de notas. O alguno más potente que le tenga coloreado de sintaxis o que les ayude a autocompletar. En realidad no importa cuál IDE utilicen, pueden utilizar el mismo IDLE, un bloc de notas o cualquier otro. En todo caso, solo les recomendaría que traten de preferir uno que sea de código abierto. En mi caso, voy a utilizar un IDE que se llama Genie. Es un IDE bastante pequeño al que le he puesto algunos plugins para poder trabajar con él más fácilmente. Y entonces lo que voy a hacer es crear acá un archivo al que voy a guardar en la carpeta Flask que creé. Voy a llamarle index.py. O para simplificarlo en este momento y para notar que no es necesario el nombre index como en muchas otras aplicaciones web en donde la primera página que se busca es index, eso es indistinto acá, le voy a llamar simplemente app.py. Lo guardo y entonces acá ya puedo empezar a escribir código Python. Para que este programa de Python sea una aplicación web de Flask, lo que debo hacer es agregar un import. Entonces voy a, desde la biblioteca Flask, voy a importar una clase llamada Flask. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a declarar una variable de aplicación. Voy a llamar al constructor de la clase y voy a utilizar esta variable que probablemente no se alcance a apreciar correctamente, pero es doble guión bajo name doble guión bajo al final también. Entonces acá estoy creando una aplicación y lo que voy a crear acá es entonces un método para atender peticiones. Este método para atender peticiones le voy a llamar index. Y para que este método pueda atender peticiones web, debo añadirle una decoración con arroba app, que es la variable que declaré aquí, punto route. Y acá la cadena a la que va a asociarse este método, esta función, que va a ser solo la barra. Eso significa la raíz de la página, o en otras palabras, el índice. Así que el nombre de la función en realidad no determina cuál es la cadena de texto a la que está asociada, sino que lo que determina la cadena de texto a la que está asociada es la decoración que está por arriba de él. Lo que va a hacer esta función es que entonces cualquier petición que venga de un navegador web la va a atender, cualquier petición que venga de un navegador web desde esta cadena de texto, es decir, desde la raíz, la va a atender esta función. Esta función entonces debe devolver la cadena de texto o la información asociada a esta dirección que está acá. Por este momento, únicamente voy a devolver un hola mundo, debido a que es un primer ejemplo. Entonces, voy a abrir un navegador web para poder empezar a hacer mis pruebas. En este momento todavía no tengo iniciado el servicio de Flask, así que si escribo localhost, en este momento todavía no se puede conectar a ninguna aplicación. Voy a guardar acá. Y vamos a empezar a hacer las configuraciones necesarias para poder ejecutar este programa como una aplicación web.
Para eso, entonces vamos a regresar a una terminal que está acá y vamos a declarar unas variables de entorno. La variable de entorno que voy a declarar debe tener esta capitalización, es decir, todo en mayúsculas, es guión bajo, flask, guión bajo, app. Igual, y acá debo declarar entonces cuál es la aplicación Flask. Es importante ver que estoy en la carpeta Flask. Eso significa que acá estoy en la misma dirección en donde está el archivo app.py. Y entonces al hacer a Flask-app, simplemente voy a hacer referencia a el archivo app.py que está en esta misma carpeta. Y acá hay que entonces declarar esta variable. Las variables de entorno van a declararse dependiendo del sistema operativo en el que estamos. En el caso de Windows, la variable de entorno sería colocando, la declaración de variable de entorno se haría colocando la palabra set antes, espacio y luego la declaración de la variable. Acá no hay ningún espacio y es importante que no coloquen espacios adicionales porque sí pueden afectar. Entonces es todo junto. Acá sí debe haber un espacio entre set y la declaración de la variable. Esto es en el caso de Windows. Debido a que estoy trabajando en Linux, en mi caso, la declaración se hace con export. Entonces ya está creada la variable. Puedo comprobar que la variable ya está creada imprimiéndola. Para poder imprimirla, en el caso de Linux, utilizo el símbolo de dólar. Y ahí está que el valor asociado a la variable flask app es app.py. Es decir, ese archivo app.py es mi aplicación de Flask. Y como había escrito dentro de él, se están importando desde la biblioteca de Flask algunas características. Entonces va a poder ejecutarse como una aplicación de Flask. Lo siguiente entonces que voy a hacer es colocar mi aplicación en modo de desarrollo para poder ver cambios y que los cambios se apliquen más fácilmente. Para eso tengo que modificar otra variable de entorno. En este caso, la variable de entorno se llama flask-env de environment, es decir, de entorno. El valor que le voy a asociar es development, es decir, mi entorno es un entorno de desarrollo. Nuevamente, en este punto no hay espacios para declarar esta variable. En Windows, nuevamente sería la palabra set. En el caso de Linux, es export. Entonces ya están declaradas las dos variables de entorno, flask app y flask env. Y ahora ya puedo ejecutar entonces a flask. Voy a utilizar el nombre de framework, flask, y la opción run. Presiono Enter y puedo ver que efectivamente mi servicio de Flask está trabajando con el programa llamado app.py. También me dice que estoy corriendo en modo de desarrollo y que el debugging está encendido. También me está diciendo que este servicio está corriendo en la dirección web local, es decir, 127.0.0.1 por el puerto 5000 y que ya está listo para recibir peticiones. Eso significa que puedo ir entonces a mi navegador web y repetir esto. Por el puerto 5000. Y efectivamente puedo ver que ahí está Hola Mundo. Localhost y 127.0.0.1 por defecto son equivalentes a decir a esta máquina, la máquina local. Entonces se puede ver que ahí está la cadena de texto que fue producida desde el programa de Python. Ahora, ¿por qué entonces respondió el programa de Python? Porque estoy en el root de la página. No estoy accediendo a ninguna subpágina. Es el equivalente a que tenga el símbolo de slash aquí al final. Y por eso es el índice de este sitio web. Es decir, no estoy accediendo a ninguna subpágina. Antes de pasar a seguir modificando un poco más el programa, solo voy a hacer la aclaración acá, que estas variables de entorno que declaré en este momento son temporales. La forma en que lo declaré es temporal, porque estas aplican solo para esta sesión de terminal. Si abro otra terminal, esas variables de entorno
No necesariamente tienen que estar ahí. Por ejemplo, acá, en esta sesión, para esta otra ventana de la terminal, no hay ningún valor asociado a esta variable de entorno, es decir, la variable de entorno no existe. Eso significa que estas variables de entorno que declaré acá existen solo para esta terminal. Si cierro esta terminal, voy a tener que volverlas a poner para poder ejecutar el comando flask run y que se pueda levantar el servicio web. Estas variables también se pueden hacer de declaración permanente. En el caso de Windows, hay un programa, una aplicación de configuración para poder modificar y declarar variables de entorno. En el caso de Linux, pueden modificarse algunos archivos para agregar esta declaración al momento del arranque del sistema. Entonces, vamos a volver a mi programa. Cualquier cambio que haga acá, por ejemplo, voy a añadir unos símbolos de admiración. Voy a volver a Firefox. Recargo la página y automáticamente también se refleja el cambio. Ahora, este cambio se reflejó automáticamente porque estoy en modo de desarrollo. Si esta aplicación no estuviera en modo de desarrollo, los cambios no se verían reflejados automáticamente. Tendría que apagar el servicio y volver a encenderlo para que pueda reconocer que hubieron cambios en mi programa. Únicamente cuando estamos en modo de desarrollo, entonces puedo cambiar el código fuente y recargar el sitio web en un navegador y los cambios se van a ver inmediatamente. De lo contrario, hay que apagar el servicio o recargar el servicio manualmente. Regresando entonces al programa, vamos a añadir algunas funcionalidades. Por ejemplo, en este caso, no puedo acceder a ninguna otra página porque no tengo declarado cómo atender peticiones hacia otras páginas. Por ejemplo, si agrego acá en la dirección web barra página, no existe ninguna función que pueda atender a esta petición porque la única función que existe en este momento es atender a la raíz de la página. Vamos a añadir entonces cómo podemos atender a otras páginas. Para eso voy a crear el mismo esquema. Voy a tener que modificar algunas cosas. Por ejemplo, no puedo tener el mismo nombre de función para dos funciones que están acá al mismo nivel. Entonces, lo que voy a hacer acá es colocar página y acá en la cadena, que es lo importante para lo que el usuario va a escribir en la barra del navegador web. Voy a escribir también página. No es obligatorio que estos dos coincidan, pero generalmente es una buena idea hacerlo porque es fácilmente reconocible. Bueno, entonces acá estoy diciendo que cualquier petición que venga a barra página la va a atender esta función que está acá. Entonces acá puedo pasar una cadena de texto, una respuesta un poco más personalizada. Entonces, esta es otra página. Si accedo a la raíz del sitio, sigo viendo la primera función. Si escribo en la barra de direcciones, página, entonces me sale el texto de la otra función. Eso significa la otra función es la que atendió a esta petición. Pero si pongo, por ejemplo, página 2, tampoco hay ninguna operación que esté atendiendo a esta petición que está acá. Yo puedo agregar cualquier cantidad de operaciones fijas como esta que atiendan a una página en particular. Por ejemplo, puedo agregar alguna otra por acá. Voy a copiar el mismo esquema. Voy a poner por acá Juan, y vamos a poner acá un saludo. Entonces, ya existe esta otra página que está aquí, ya existe de por sí página, ya existe ahorita un saludo para Juan, entonces ahí está esta otra página. Sin embargo, sería muy difícil, si no imposible, para un sitio web no trivial,
crear estáticamente todas las funciones para atender a cualquier necesidad de cadenas de texto que pudiéramos tener acá. Así que lo que podemos hacer es crear una función que generalice esas cadenas de texto y que capture el valor de la cadena de texto y haga algo con él. Voy a crearlo acá entonces. Lo que voy a trabajar acá, simplemente le voy a llamar aquí cadena a la función. Y aquí es, no voy a trabajar una cadena fija, sino que voy a poner el formato que debe tener. Voy a ponerle entre menor que y mayor que. Voy a escribir el tipo de variable, que es string, dos puntos, y el nombre de la variable. Entonces, el tipo y el nombre de la variable. Esta variable que está acá, vamos a ponerle mejor txt. Esta variable txt la estoy declarando como un string. Y esta variable txt debe pasarse como parámetro a la función que está aquí abajo. Entonces voy a recibirla acá como parámetro. Y básicamente lo que estoy haciendo es que la cadena de texto que el usuario escriba en su navegador web la voy a capturar dentro de esta función cadena, específicamente en la variable txt. Entonces ya puedo hacer algo con esa variable txt. Por ejemplo, puedo embeberla dentro de esta cadena txt. Voy a utilizar un formato que se llama cadena formateada. Eso significa, afuera de los dobles comillas, estoy poniendo F para indicar que esta es una cadena con formato. Y entre corchetes estoy colocando una variable que quiero que se sustituya por el valor que tiene la variable. Entonces voy a guardar los cambios. Ahorita sigue atendiendo las funciones anteriores que había trabajado. Siguen existiendo. Pero escribo una, en este caso estoy escribiendo el nombre María, y se puede ver que lo atendió esta última función que acabo de agregar, aun cuando explícitamente no he colocado que debe atender a la cadena María. Pero como no pudo atenderla ninguna de las otras funciones que están acá, cayó a esta función como una especie de función por defecto, porque es la más general y la puede atender. Entonces puedo poner por acá cualquier otro cadena de texto y siempre la va a seguir atendiendo esta última función. Pero si agrego una cadena de texto como página que tiene una función específica para atenderlo, entonces lo va a atender la función específica y no va a tener que llegar a ejecutarse esta última operación que está acá. Voy a moverla del lugar, voy a pasarla para acá arriba, es decir, arriba de página. Voy a recargar y se puede ver que el espacio, el lugar en el que está la función no determina cuál es la función que va a atender a esta operación. Porque no porque está de primero la función general me mostró el mensaje hola página, sino que me siguió mostrando esta que es más específica. Así que no es el orden de cómo coloco las operaciones lo que indica cuál va a atender a esta página que está acá, sino que es cuál es la más específica. Si una específica no existe, entonces va a ir cayendo a casos más generales. Ahora, la potencia que tiene utilizar este método es que puedo capturar ese parámetro y puedo hacer operaciones con ese parámetro. Por ejemplo, supongamos que esta fuera una página de ventas en línea y entonces puedo poner acá un código de producto. Entonces, este código de producto que viene en la cadena de texto de la URL, la puedo capturar en mi programa. Puedo tomar esa cadena de texto que es un código de un producto e ir a la base de datos a traer información sobre ese producto y mostrar acá imágenes y toda la descripción o campos que estén asociados en la base de datos a ese producto. Entonces puedo hacer operaciones. Cualquier operación que me permita el lenguaje Python la puedo hacer ahora que ya capturé el valor de esa cadena de texto. Y esto que está acá es solo un ejemplo de cómo se hace una cadena formateada. Quizás otra forma de hacerlo sin usar eso habría sido específicamente solo colocar acá hola más txt
Y va a seguir teniendo el mismo comportamiento, solo que es un poco más largo porque hay una concatenación. Mientras que ahí todo estaba dentro de la misma cadena, y especialmente si la variable que se quiere embeber tiene texto antes y texto después, es más sencillo hacerlo con una cadena formateada. Entonces sigue teniendo el mismo comportamiento, quizás con una forma más clásica de concatenar. Ahí está. Bueno, otra cuestión es, estos métodos de solo concatenar los valores que vienen de la URL directamente a la respuesta o hacer operaciones con ellas, en realidad tienen que pasar previamente por una fase de verificación. Especialmente si esto que está acá se va a utilizar en el contexto de una consulta a la base de datos. Porque el usuario pudiera escribir cualquier entonces cadena acá y modificar el comportamiento de una consulta si únicamente se concatena y se pega el contenido. Ese es un tipo de ataque llamado inyección de SQL. Entonces, para poder evitar inyecciones de SQL o cualquier tipo de inyección de algún otro código, siempre hay que verificar antes el contenido de esas cadenas de texto antes de hacer alguna operación crítica con ellas. Bueno. Entonces vamos a hacer algunas operaciones. Por ejemplo, cualquier operación que me permita hacer el lenguaje Python la puedo hacer acá. En este momento estoy pasando directamente la cadena y la estoy mostrando tal cual. Solo le concateno dentro de un mensaje hola. Pero, por ejemplo, puedo tomar a txt y hacer que txt sea igual a la misma variable punto capitalize, es decir, poner la primera letra mayúscula. Eso es lo que hace la función capitalize de la clase string de Python. Entonces, lo que estoy haciendo es, quiero que lo que venga en esta cadena de texto, convertir la primera letra a mayúscula. Entonces, voy a repetir esto que está acá. Y se puede ver que ya puso mayúscula. Aunque yo escribí acá arriba todo en minúscula, acá ya me hizo esa conversión porque en el código Python hice la operación. Entonces, cualquier operación que se pueda hacer desde Python se puede incluir acá y manipular esas cadenas de texto que vienen desde las peticiones del usuario. Esta cadena de texto que se está retornando acá es el documento que se está renderizando en el navegador web. En este momento es solo texto. Se puede ver acá al abrir, vamos a poner esto acá. El código fuente de esta página, aquí se ve, que únicamente es la cadena de texto. En realidad solo es la cadena de texto, no tiene nada más, porque es lo único que estoy retornando desde la función. Es decir, lo único que está en la cadena return es esto. Así que no se está mostrando nada más. Acá mismo, entonces, en realidad puede crearse todo el documento HTML. Voy a hacerlo uno de ejemplo. Voy a añadir por acá. O acá mismo lo voy a trabajar. Las etiquetas. Por ejemplo, una etiqueta HTML a la que voy a cerrar aquí. Voy a trabajar una etiqueta head a la que voy a cerrar inmediatamente después, porque en medio voy a poner la etiqueta title que también voy a cerrar acá. Aquí voy a poner el título de la página. Vamos a guardar esto. Voy a mostrarla cómo se ve ahorita. Acá el título ha cambiado y ahora el título de la pestaña dice Flask, que es lo que puse en title. Voy a entonces a mostrar esto, este texto que está acá, dentro de un body. Body. Y a este texto de hola lo voy a incluir dentro de una cabecera, es decir, un H1, un texto de cabecera.
guardo los cambios y muestro cómo se va a ver ahora. Ahí está. Si recargo el código fuente, se puede ver que ahora sí es un documento HTML, todo en una sola línea, porque de hecho así es como lo devolví en el string. Pero acá está, hay un head, hay un HTML, hay un head que tiene una estructura title, está un body y dentro del body está una etiqueta de cabecera H1. Acá el inspector me lo muestra un poco más un poco más ordenado. Acá está. Entonces puede ver que hay un HTML. El HTML contiene al head, el head contiene al title, que está el body, que tiene al H1. Entonces este me lo está mostrando ordenado, pero en realidad lo que se devolvió desde Flask fue esta cadena de texto lineal que está acá. Y esto entonces sirve para ejemplificar que aún para una página tan sencilla como esta, se empieza a ser complicado escribirlo todo en una sola línea. Para poder hacer páginas entonces que sean más elaboradas, que tengan CSS, JavaScript, imágenes y bueno, que tengan también más contenido, hacerlo como un return en una sola cadena de texto que vayamos a construir en una función en Python va a ser complicado. Para eso, Flask trabaja un sistema de plantillas, en donde podemos escribir un archivo HTML y solo podemos poner porciones en las que queremos que se ejecute código Python para modificar esas pequeñas partes y entonces hacer más fácil trabajar con páginas que vayan a ser más elaboradas. Ese va a ser el tema de la próxima sesión y posteriormente también vamos a incluir conexión a bases de datos. Así que para esta sesión, esto es todo lo que tiene que ver con respecto a demostraciones y ustedes van a tener que trabajar una asignación que se les va a hacer llegar por el campus virtual. Así que eso es todo para esta sesión.